Bien, son las 2 de la tarde con 35 minutos. Le agradezco muchísimo al doctor José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, que esta tarde platiquemos con él, él que es un experto y que conoce el tema sobre el asunto del coronavirus. No se trata de alarmar, se trata de estar atentos, pero sobre todo de prevención. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues, doctor, estos temas, estas enfermedades que de pronto aparecen y que ya tienen consecuencias y que se siguen de alguna manera generando más casos, ya hay uno en Argentina y otro en Chile este mediodía. Platíquenos, en Puebla, ¿cómo estamos tomando el tema y cómo lo estamos atendiendo a partir de el trabajo que hace la Secretaría de Salud? Claro que sí, lo estamos haciendo de manera muy responsable. Le comento, a partir de que se inició la difusión de esta enfermedad en China ahí a principios de enero, con los casos que se reportaron del 31 de diciembre, aquí en la Secretaría de Salud prácticamente de forma inmediata convocamos al Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Este Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica lo integran representantes responsables de todo el sector salud, de todas las instituciones, en este caso IMSS, ISSSTEP, SEDENA, Pemex, Cruz Roja, Hospital Universitario. Todos ellos conforman parte de este comité, algunos hospitales privados, Hospital Ángeles, Hospital Cristo Universal, Beneficencia, que acuden a estas reuniones. Hoy justamente tuvimos una reunión extraordinaria, que las mismas que las tenemos programadas ya cada semana. En este comité se activó lo que se le llama el Comité de Seguridad en Salud, el Comité Estatal de Seguridad en Salud. En ese Comité Estatal de Seguridad en Salud estuvimos analizando toda la información que va surgiendo diariamente, porque la información fluye diariamente desde la Federación a todos los estados en el país, haciendo eco de todo lo que va surgiendo desde la Organización Mundial de la Salud. Tenemos conocimiento de toda la información epidemiológica diariamente, pero enfatizamos mucho en que en estos momentos, y puede estar en esos momentos, no tenemos dispersión del virus en el país. Estamos en una primera fase que le pudiéramos poner un color verde, Sí, en doctor. la cual se acentúan mucho las medidas preventivas. Y ese es el grito de ayuda que nosotros como médicos pedimos a toda la población, en el sentido de que la población aprenda a cuidar su salud. ¿Qué significa esto? Que tengo que aprender a cómo puedo evitar la transmisión. Si tengo un cuadro gripal, estornudar, toser, lo que le llamamos el estornudo de etiqueta, cubriéndonos boca, nariz, con el pliegue interno del codo o con un pañuelo. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, es suficiente. Si no se cuenta en el momento con agua y jabón, procurar tener a la mano alcohol gel con una base de alcohol al 70% y limpiar las superficies de uso común de mi área de trabajo o del hogar en donde muchas personas pueden tener contacto. Y algo muy importante, porque no, por el cual no generar pánico. Normalmente se están recibiendo llamadas de personas que tienen un cuadro catarral, un cuadro gripal, pero nunca han ido a China, nunca han tenido contacto con un enfermo que proviene de esos lugares, no tendrían por qué preocuparse. Estamos en temporada de influenza todavía, estamos en temporada de otras enfermedades que nos aquejan como población en nuestro medio, que son todavía dignas de estarse revisando constantemente y de no perder, bajar la guardia en esas enfermedades. Y estamos preparándonos justamente en esta primera fase ante la eventual llegada del virus. Doctor, pues es muy clara la explicación. Son una serie de medidas preventivas que ya conocemos de alguna manera porque muchas de ellas son similares a las del 2009, cuando la crisis de la Exactamente, acaba influenza, de ¿no? Del tocar un punto H1N1. muy importante, sí. Algo debimos haber aprendido de influenza desde el 2009 y que cada año hay temporada de influenza. De octubre a marzo se le considera la temporada de influenza en la cual incluso se acentúa mucho la necesidad de la vacunación y se le trata de convencer a la gente de que se vacune para prevenir esta enfermedad, entre Sí. muchas otras causas de gripa. Todo esto hay que recordar que en el caso de México, hasta el momento solamente hay declarados cinco casos, Sí, que cinco ninguno de casos que ellos, son.
está cercano importante. siquiera al estado de Puebla. Lo más cercano ha sido la Ciudad de México y el caso está muy controlado, incluso ya ha dado de alta la persona que en su momento pudo haber tenido el virus. Digo, todo esto es importante porque, como dice usted, no se trata de alarmar, sí de prevenir. Exactamente, es prevenir. Incluso yo sería hasta más enfático en recomendar a la gente que no se deje convencer de hacer compras de pánico. A lo mejor me echo a la comunidad empresarial encima, pero no se tienen que hacer compras de pánico, ni de cubrebocas, ni de ninguna otra medida que pudieran pensar que les puede proteger. Con influenza se hizo y mire, seguimos con la temporada y la gente no se acaba de convencer de que hay que vacunarse, que hay que lavarse las manos, que hay que protegerse la vía respiratoria con el pliegue del codo. El cubrebocas en estos momentos ni es necesario ni les va a proteger contra otras enfermedades. Doctor, entendemos que lo que hace un poco más delicado este asunto del actual coronavirus o COVID-19, si no estoy mal, como se le llama, correcto, es el hecho de que su incubación es mucho más larga que otros virus. Sí, mire, ahí ha surgido información que va variando con el paso del tiempo y con la experiencia que van tomando justamente los países que tienen la enfermedad. Dependiendo mucho de la idiosincrasia, el comportamiento para los chinos ha sido un tanto diferente a lo que está sucediendo en Europa. Mientras en China ahorita parece ser que está disminuyendo la frecuencia de presentación, en otros países ha incrementado y pareciera que la evolución en algunos casos pudiera ser más rápida. Ahorita sigue siendo, por eso la recomendación de que cuando un paciente tiene realmente coronavirus, si sus condiciones son estables, se recomiendan los cuidados por 14 días, con vigilancia, sí, no necesariamente hospitalizado, con un resguardo domiciliario y con cuidado de los familiares y evitando que tenga contacto con otras personas, eso sí, en su domicilio. Solamente si necesita hospitalizarse porque sus condiciones clínicas lo ameriten, se le detendrá en algún hospital y en el hospital se establecen las estrategias de aislamiento, como deben de ser. Atendido oportunamente, tendrá que resolverse como otras enfermedades. Claro, y los casos que tenemos en México han sido casos leves, afortunadamente. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso grave. Pues doctor, no sabe cómo le agradezco toda esta información y por supuesto, si nos permite, estaremos muy cerca de usted para dar a conocer los acuerdos, las medidas que se tomen. En principio, en este momento es el asunto de estar prevenidos, tomar todas las medidas del lavado de manos, de los saludos, ¿no? El estornudar de una manera adecuada, sí, evitando contaminar y tener muy limpio los lugares donde trabajamos y lavarnos continuamente las manos. Y no automedicarse. Que eso sea una cultura de la prevención en México. Sí. Si nosotros en México aprendemos a prevenir, se impacta muchísimo, uno en salud, en menos frecuencia de infecciones, y otro hasta en el gasto de bolsillo de la población. Doctor, no a las compras de pánico. Tener en casa tantos cubrebocas no resuelve, nada más ocupan un lugar, porque no van a resolver nada. No, y tienen que desecharlo rápidamente, en 6 horas ese cubrebocas ya no sirve. Bueno, pues hasta con eso, doctor. Sí. Bueno, pues hay que informarle bien a la gente para que esté atenta, que no genere pánico, no hay riesgo tal, siempre y cuando prevengamos y también si hay algún asunto, una sospecha, bueno, pues están los médicos y ellos ya tienen ahorita todo el sistema de salud en el país y concretamente en Puebla, está avisado de lo que se tiene que hacer. Exactamente, ni minimizar ni maximizar las cosas en su justo medio. Ahorita no tenemos coronavirus en Puebla, está por demás hacer compras de pánico, no van a ser necesarias y hay que enseñar a la gente a cuidarse. Doctor José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, muchísimas gracias por estos minutos y por la información que nos acaba de conceder. Estamos para servir. Muy buenas tardes. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 45, 2:45.